Las ganas de conocer a una persona con la que solo te has cruzado un par de veces se empiezan a convertir en una obsesión. No sé qué es lo que veo en ella. Hasta ahora solo había reparado en la sinceridad de sus ojos. Pero hoy, al mirarnos... Diego, ¿vienes a ver el partido o qué? Voy. Fue una calle llena de gente en el centro de Madrid. Recuerdo que apenas podía avanzar. Y entonces me pasó por primera vez. Tuve miedo a perder el control. Empecé a sudar. Intentaba avanzar entre la masa de gente que había allí, pero no podía. Me veía borroso, el corazón me iba a mil por hora, no podía respirar. Y cada vez más gente venía contra mí. Yo cerraba los ojos, intentando convencerme de que no estaba pasando. Cerraba los ojos, apretaba los puños, apretaba los dientes. Y los volví a abrir con la esperanza de que no hubiera pasado. Pero no, al contrario. Cada vez sentía que más gente se abalanzaba contra mí. Cada vez más vértigo. Sentí miedo. Más que miedo, pánico. Y entonces me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es estar tumbada en una camilla con mi madre cogiéndome la mano. Buenas. Hola. Bueno, hasta luego. Yo nunca pensé que tuviera un problema.
Simplemente sentía la necesidad de abrir ventanas. Abrir la ventanilla del coche. Dormir con la ventana abierta. Ansiaba el estar más tiempo al aire libre. En los congresos, en las conferencias, siempre me sentaba al lado de la salida. Y siempre que salía a la calle me encontraba mejor. Sacar la cabeza por cualquier ventana suponía el final de mi agobio. Y fue el día que me vi limitado por esta sensación, cuando supe que de verdad que tenía un problema. ¿Estás bien? Necesito salir. Y tras tu ventana necesitas tanto calor. Si tiemblas, si vives por dentro y sonríes por fuera, es mucho más fácil que si solo hablo yo. Esta noche voy a considerar si es posible entrar sin llamar a tu habitación. Dime si estarás. Esta noche voy a ser una más silbándote al oído. Dime si me escucharás.